Hace poco estuve leyendo mitología nórdica y mientras terminaba uno de estos libros, me puse a pensar, ¿cómo podemos hacer que a más gente le interese estas historias? Así que se me ocurrió utilizar realidad aumentada para un prototipo interesante que te puede servir para crear experiencias inmersivas. En este video te explicaré todo el detalle de cómo crear libros con realidad aumentada. Y por supuesto, te dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, tengo que utilizar la tapa del libro para convertirlo en un image tracking. Utiliza una luz adecuada para evitar sombra y por supuesto, toma una buena foto para luego trabajar el tracker. Una vez listo, vamos hacia Photoshop. Aquí vamos a editar la foto. En mi caso específico, voy a utilizar el centro donde aparece el martillo de Thor como image tracking. Es decir, tengo que borrar todo lo demás para quedarnos con dicha imagen. Así que vamos a usar todas las herramientas necesarias. Primero usaremos lazo magnético para seleccionar solo la tapa. Realizo la selección inversa y borramos. Nos quedamos con la tapa. En muchos casos, tener solo eso es suficiente para trabajar con SparryArt, pero queremos ir más allá. Seguimos editando. Usamos herramienta de selección rápida. De esta manera seleccionamos el centro. Y borramos lo demás. ¿Te das cuenta? Existen imperfecciones. Debido a que con la herramienta de selección rápida no tendremos un resultado tan pulido, así que nos toca editar aún más. Listo, ha quedado muy bien. Agrandamos para que se vea mejor. Y vamos a exportarlo en formato PNG. Perfecto, seguimos con la imagen. Ahora vamos a separar el martillo de Thor. Queremos usar el martillo de manera independiente. En este caso, vamos a usar también herramienta de selección rápida para separar el martillo. Ahora nos quedamos a pulir algunos detalles. Tómate todo el tiempo que quieras. Acá tenemos el resultado final. Se ve muy bien. Ahora vamos a exportarlo en formato PNG también. Listo, solo nos falta un detalle final. Como sabes, Thor es el dios del trueno y el rayo. Por eso buscaremos rayos para agregarlos dentro de nuestra experiencia. En Google podemos encontrar bastantes ejemplos PNG. Utiliza solo aquellos que tienen transparencia. Ahora sí, vamos hacia MetaSpark. En MetaSpark usaremos la plantilla Sharing Experience. Agregaremos el tracker llamado Target Tracker. Aquí agregaremos nuestra imagen editada del centro de la tapa. En estos momentos crearemos un plano. Lo ajustamos. Crearemos un material. Este tendrá un shader type en modo flat. Agregaremos una nueva textura. Como ya sabes, subiremos el martillo. Como te das cuenta, esta nueva imagen oculta lo que hay detrás. Así que en Advanced Render Options vamos a deshabilitar Right to Depth.
Ahora seguiremos ajustando la experiencia. Vamos a crear nuevos planos, pues aquí deben ir los rayos que descargamos en Google. Posiciónalos de manera random. Ahora crearemos un nuevo material para este plano, y aquí agregaremos a nuestro rayo. Recuerda quitar también el check de Right to Depth. Repetimos lo mismo para el segundo plano. Se ve bien, pero solo dos rayos no bastan. Vamos a crear dos más. Para eso duplicamos y comenzamos a moverlos en diferentes posiciones. Ahora tenemos cuatro rayos, pero nos falta hacer algo adicional. Quiero que estos rayos tengan cierta interacción. Para eso vamos a tomar uno y le aplicamos la animación Blink, que significa aparecer y desaparecer en un intervalo de tiempo. Nosotros usaremos esa animación, pero vamos a disminuir la duración. Ahora vamos a replicar la misma idea para los otros rayos, pero con diferentes duraciones. ¡Listo! Ahora sí, vamos a probarlo. Nos acercamos al libro y veremos el efecto. Tenemos un efecto simple pero atractivo. Quizá podría agregar más efectos a las letras, quizá las runas puedan tener un efecto especial, pero creo que como idea inicial estamos bien. Recuerda que yo te doy la idea inicial y el resto depende de ti. Ahora vamos a agregar algo importante. El martillo de Thor debe aparecer en nuestras manos. Si no, no sería un buen libro sobre mitología. Así que agregaremos un hand tracking. Luego crearemos un null object para englobar todos nuestros planos que hemos creado. Así será más fácil de copiar. Duplicaremos dicho null object. Luego lo agregamos en la jerarquía del hand tracking. Como quiero evitar cruces de tracking, voy a indicar que cuando el image tracking esté presente, no se visualiza el contenido del hand tracking. Para eso, arrastramos el Target Tracking. Agregaré el Patch Node para conectarlo con el Found. Y luego conectaremos con el visible de este Null Object. Así sería la lógica. Como paso final, debemos agregarle la animación típica a nuestros rayos. Este punto es más sencillo porque podemos solamente agregar los visibles y posicionarlos juntos a sus similares. Y si gustas, sigue haciendo ajustes para que se visualice muy bien el martillo. ¡Listo! Tenemos todo. ¡Vamos a probarlo! Acá tenemos a nuestro libro animado. ¡Qué bien se ve! ¿Y qué pasa cuando muestro la mano? Apareció el martillo de Thor y sus rayos. ¡Perfecto! ¡Se ve muy bien! Por supuesto, podemos agregarle más cosas, como un LUT para oscurecer todo y hacer más notorio el martillo, o agregarle animaciones más realistas. Como siempre digo, dejo los archivos en mi Patreon para que puedas usarlos para tus experimentos y claro también, para tus próximas ideas de negocio. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.